llenar el depósito aquí en Guijuelo, en una gasolinera justamente en el polígono, que acabamos de comprar también jamón, y llené el depósito a tope, ras. Paró y seguí llenando, chum, a lo máximo, clan, paró un par de veces. Fui a pagar y cuando me di cuenta tiene un charco de gasoil bestial debajo de la autocaravana. Y dije yo, rompimos el depósito en un badén y nos lo cargamos, rompimos todo, ¿qué hice aquí? Y me dijo la señora de la gasolinera que no, que seguramente sea el rebosadero, que las caravanas suelen tener el rebosadero hacia afuera. Entonces, si cuando para sigues pistoleando, en un coche no pasa nada porque llega el gasoil hasta la boca, pero que en las autocaravanas que lo echa por fuera. Yo la verdad que no lo sabía. Si es así, por favor, confirmarme que es verdad, porque menudo que susto. Que no tenemos el depósito roto. Menudo susto acabamos de llevar. A ver, ahí está a tope, o sea, esto que parece está que está a tope, así que roto no puede estar el depósito. Ahora me hace una gracia estar echando gasoil por el suelo a 1,30 euros el litro, pues mira tú. 1,37, bueno, estaba bien de precio. Bueno, se me compra unas cervezas a ese precio el litro. Bueno, pues nada, a ver, confirmarme que somos muy novatos para esto. Pero preferimos tirar de nacional porque total pedir la autovía 100 y porque tenemos tiempo para ir subiendo, vamos poco con calma, poco. con calma y parando por ahí. Ya paramos a comprar pimiento de la Vera. ¿Cómo pimentón de la Vera, jamón y juelo y chorizos como de ahora va a tocar ahí adelante chorizos de Salamanca. Ay, y cuéntales el susto que tuvimos ahora en la gasolinera. Ya te digo, tío. Vamos, pedazo grito me pegó, pensé que pasaba algo. Estaba llenando el combustible y llené a tope, de hecho paró, le seguí dando y de repente empecé a ver debajo gasoil cayendo, pero a chorros. Y yo pensé, rompimos el depósito en un badén, no nos dimos cuenta y estás cayendo todo por fuera. Pero según la señora de la gasolinera, que en las caravanas que pasa mucho, yo no lo sabía, que tienen el rebosadero para afuera, entonces cuando echas, si te para, no debes echar más, pues se va a acabar echando por fuera. Esto lo preguntaré en Instagram ahora, a ver si es verdad o no. Pero bueno. A ver, es cierto, porque el depósito de la gasolina está a tope. Llenamos y el depósito no se vació. Está a tope, o sea, que parece que no está cayendo más. Que tiene que ser el rebosadero, que en el primer clic-clic que te hace la pistola de la gasolinera, ahí hay que parar, que si no pierdes el dinero. Bueno, pues porque todo lo que cayó fue dinero tirado. Otro jamón nos hubiéramos comprado. Otro jamón guijuelo, me cago en la leche. Estamos en Morales del Vino, provincia de Zamora. Y vamos a parar a comprar. Queso. O a probar quesos. Queso, se llama quesería Vicente no sé qué, pastor. Y parece como una granja por lo que veo, mirad, lo vamos a ver ahora. También hay que decir que es de lo poco que hay abierto en un sábado. Porque hemos pasado jamonerías, hemos pasado de todo y todo cerrado el sábado. Así bueno, que a lo poco que hay abierto, vamos a aprovecharlo. A lo poco que hay abrido, vamos a comprar jamones. Digo quesos. Ala, venga, ya tenemos chorizo, queso, ahora nos falta. No, tenemos chorizo y jamón, nos falta el queso. Venga, vamos. Pues sí, ahí está la granja. Y aquí la quesería. ¿Es qué? ¿De ovejas y de cabras? Ya no sé. Vicente Pastor. ¿Este qué es, un octavo? Este es un octavo del reserva. Ah, de este, claro. Este es este. Y este es el más abierto. Aquí, con la pinta parecen iguales. No, pero se diferencian. Pero bueno, yo te le pongo etiqueta ahí. Sí, sí. Ah, sí, se diferencian el color, ¿eh? Esto cuando coja color, este es más blanco y este es color más marfil. Pues venga, las dos cuñas esas. Vale. No, este tiene casi un año más que este. Sí, sí. ¿Con tarjeta tienes? Sí. Ah, vale. ¿Cogiste la cartera? Sí, claro. Examen. Área de Zamora.
cuidado ahí con el puente, cógelo bien abierto, ya, por el culo. Bien abierto, no me líes porque lo estoy haciendo de maravilla. Mejor que tú, a ser. Sí, sí. Realistas. Esta área es inmensa. Pero tiene que ser también aparcamiento porque está. Pues ahí de todo. Uy, 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 empieza a mí que esto está. Esto parece un camping, ¿eh? Sí, sí. Caravana con coche. Me parece campers. A mí que aquí nos quedamos, ¿eh? Quiero decir, que no va a haber sitio, ¿eh? No veo nada en el sitio. Lo que le dije yo, se nos metió un auto delante, va a haber un solo hueco y se lo va a llevar. Porque me buscan un apartamento alternativo. Y aquí hay otra. ¿Esta está parada o está ahí parada? No sé, para mí que está mal la aparcada. Está estacionada. Pues está como vamos. Esto es sitio. Esto no puede ser un sitio, más que lo pongas de torcido. Del bordillo es. Ya, lo estoy viendo, pero me tengo que separar de ahí, de aquí. No, aquí tienes margen de sobra. Y del bordillo me sobra. Lo estoy viendo. Pues no hay. Una inglesa. Encima de... Está con pata, está elevada. Elevada. Ya, yo que está muy alta. Está a tope. Bueno, pues para y vemos algo alternativo. Me voy a quedar aquí antes de salir. Me está viniendo, viene otra por detrás. Pues me quedo aquí, puedo pasar por ahí. Vale, para. Y vemos una... Pues está a tope. El área es... Vamos, parece un camping, está de maravilla. Pero está completamente llena. También es cierto que no esté muy optimizada. Cada plaza es así a lo largo. Y bueno, pero no hay sitio. No hay. Estaba curioseando por si alguien tenía pinta de arrancar y marchar, pero es que va, a estas horas ya no. A estas horas ya no arranca nadie. Ya todo el mundo se queda. Pues bueno, pues voy a tirar para Fortnite, cara maps. Y a ver qué vemos por ahí. Y si no, pues. Es lo que te digo yo, ir a pueblitos y no a ninguna ciudad grande. Es que esto es una pasada, yo te juro que no tiene ni idea de que Zamora era así, ¿eh? Zamora. Uf. Bueno, voy a ver el Caramaps. ¿Qué? Nada. ¿Qué opción hemos tenido? ¿Salimos del área? Nos vamos. Opa. Y nos vamos a otro lado. A otro aparcamiento, a ver si hay. Este está de maravilla, pero completo, completísimo. Ahí y si no, desistimos de Zamora. Si no, yo le llamo a Zamora, para otro queda. Cambio total. Al final mandamos a Zamora a tomar viento. Porque el parking ese de la zona deportiva no nos gustaba nada, quedaba totalmente a las afueras, va. Entonces, va, seguimos ruta y continuando la Nacional 630 hacia arriba, hacia casa. Y parábamos en un pueblito que hay aquí, que te juro que aún no sé cómo se llama, pero tiene un sitio chulísimo. Mira, un área aquí pegada al embalse. Están en fiesta. Vamos a dar un paseo por ahí por fuera ahora. Vamos a grabar un poquito y lo vemos bien. Montamarta se llama. Es un pueblo pequeñito. No sé cuántos habitantes tendrá, después lo veo. Pero de Zamora no sé, no creo que llegue a, no sé, 500. Dice una cifra. Mira qué área montaron aquí. Fijaros qué área montaron. Súper básica, pero perfecta. Unos troncos en el suelo, marcando las divisiones de las plazas. Es que no se necesita más que esto. Hay unos arbolitos de un poco de sombra. Aquí, un punto de vaciado, una plataforma con hormigón, el desagüe. Y ahí el para las negras y para las limpias. Realmente, con qué poco un pueblo puede tener turismo. Y ahí tenemos el embalse. Ahí la ermita de no me acuerdo lo que, lo veré. Y vamos a dar un pasito por el pueblo. Fijaos qué sitio más chulo, ¿eh? Qué sitio más chulo. De verdad. A veces nos vemos locos queriendo hacer super áreas de presupuestos millonarios. Y con qué poquito se puede hacer algo super guay. Ojito, ¿eh? Pista de pádel. Ojito para Montamarta.
ojito para Montamarta. Y ahí la piscina. Ojito para Montamarta. Y el río. Bueno, esto es una mini pista de, vamos a llamarle Fubito, por llamarle de alguna manera. Pero está bien, joder, mira, las mesas para comer, sombras. Si queremos salir de la autocaravana y estuviésemos en verano, venimos para aquí, comemos debajo de estos árboles, nuestras esta mesas. Para verano, perfecta. Joder, que está muy bien, muy, muy bien. Tranquilo, bullicio. Pues llegamos al otro lado. Iglesia de la Virgen del Castillo. Pero está reconstruida, porque mira cómo estaba. Nos encontramos en las proximidades del río Esla, junto al arroyo del Valle, en la zona inundable del embalse de Ricovallo, donde la llanura sedimentaria es seccionada por corrientes fluviales, dejando en sus bordes pequeños acantilados y tesos, como el que da asiento a la ermita de la Virgen del Castillo. Ahí está la ermita, ahí está el pueblo al otro lado. Y por este caminito va el camino de Santiago. Sigue para allá. La ruta del el camino de la Vía de la Plata. Y eso de ahí abajo no tengo ni idea de lo que es. ¿Tienes idea, Vane? ¡Ah! Yo no sé lo que es. Hoy te... ¡Que no! Que hoy tenemos fuegos artificiales. Esos son fuegos artificiales preparados para la noche. Sí, segurísimo. Está puesto, vamos, ¿no? Están vallados, estos deben ser de la pirotecnia. Y ahí están preparados, vamos, absolutamente seguro. Que sí, son fuegos artificiales. Ahí está el pabellón donde estaba la fiesta. Y allí están las autocaravanas. Mira, aquí está la ermita, ermita del castillo, la iglesia. Aquí empieza el reino de la vanidad y empieza el reino de la eterna verdad. Aquí termina el reino de la vanidad. Claro, termina el reino de la vanidad. No, aquí termina el reino de la vanidad y empieza el reino de la eterna verdad. Es decir... Yo me quiero quedar en el de la vanidad durante muchos años. Ya. No tengo prisa por ir al de la verdad. Para ir. Ah, por cierto, que ya lo verifiqué. Son 500 habitantes lo que tiene... ¿cómo era? ¿Montemarta? ¿Momarta? ¿Cómo era? ¡Dios! Montamarta. ¿Montamarta? ¿De montar a Marta? No. Montemarta, creo que era. ¿Montamarta? ¿Y quién sí. es esa Marta? No sé, pero debe estar muy feliz. ¡Joder! Ahí debe haber algún peregrino que va en ruta. Queda a dormir ahí, con toda la tienda de campaña aquí recogido del frío y nada, pasa la noche. Mira el sitio. Ahí está la Delphi. Ya está bautizada, ma, como Delphi. Como delfina. Como Delphi ahora. Delfina, delfinita, un delfinito. Delphi. De delfinito. De delfinito. La Delphi. Ahí, la cigüeña y preciosa. Somos de costa y nunca vemos cigüeñas. Cuando vamos por estos pueblos de interior y vemos las cigüeñas, es que vamos, ¿eh? Es como de película. Te voy a decir yo, aquí la marea aún sube bastante, tío. No sube la marea, no. El nivel debe estar bastante alto porque está invierno lluvioso. Claro que toda esa zona verde es inundable, el agua debe llegar hasta aquí arriba. No está alto, 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 alto. No sé si me han hecho este mundo. No tengo ni idea. Lo que sí tienen es que tienen mucho, pero no es mucho. Dentro de 400 metros, toma el ramal a 52 en dirección a Budiña, Ourense. ¿Qué tal, mami? ¡Qué maravilla! Hoy estamos... Yo ya voy más tranquila conduciendo ayer... yo que tú. Ayer y hoy nos llevamos escapando de la autovía completamente. La A52 es la autovía que va desde Benavente hasta Vigo. Y... Incorpórate a A52. Que no nos incorporamos, que seguimos por aquí. Sigue, Vane, sigue.
Y estamos haciendo la nacional que va, la antigua nacional que va hasta Madrid. Continúa, claro. Un kilómetro y medio. ¿Qué hora está? Continúa por N525, 11 kilómetros. Venga, ya, calla. Esa nacional que está prácticamente en desuso ahora. Antiguamente iban todos los camioneros por ahí, era todo el tráfico rodado a Madrid, iba por ahí. Y ahora todo el mundo va por la autovía. Y además, como es gratuita, claro. Si fuera autopista de peaje, pues mucha gente me metía por aquí. Pero es que es una carretera que la verdad que está muy bien. Y si hago un paso un poco más complicado, el resto es una pasada. Te vas por cada pueblo, unas vistas de montaña espectaculares. Buah, tío. Flipante. Hay cada pueblito por ahí que a veces dices, madre de Dios, esta gente aquí. Bueno, eso sí, ayer nos encontramos. Es la parte peligrosa de eso. Se nos cruzó la carretera una familia de jabalís. Deberían ser unos 3 grandes más o menos. Y 7-8 pequeñitos. Todos en fila. Nosotros tuvimos que llegar a parar porque empezaron a pasar, a cruzar uno, otro y pasaron un montón. Después vimos ciervos, corzos. La verdad es que no se vio la diferencia. También estaban al lado de la carretera. Pero no atravesaron la carretera. Estaban pastando al borde. Exacto. Claro, es que carretera. Nos cogió el amanecer. Y es ahora de amanecer o el perdón, el anochecer. Y había un movimiento. Después vimos todos parados al otro lado. O sea, es una zona con muchos animales. Muchos. Y esta carretera también va para aquí, el Camino de Santiago. Es muy cada 2x3 vamos viendo por ahí algún peregrino que está haciendo esta ruta. Pero vale la pena, la verdad, ¿eh? Porque total, para ir por autovía, si vas a 120, 130, solo vives para el gasoil, para pagar gasoil. Y la autocaravana, haciendo ruido. Si vas a ir a 90, 100, disfrutas mucho más por aquí y al final, joder, es que vas mucho más entretenido. Pasar. Y vimos pueblos que vemos que tienen vidilla, por ejemplo, que pasamos de Lubián tenemos... que tiene una playa fluvial, tiene unas zonas para hacer unas rutas de senderismo chulísimas. Sí, tiene una garganta, o sea, con una cascada súper chula. No, ¿por qué no tenemos tiempo? Claro. No, eso vale la pena pasar otra vez con tiempo y ir parando por ahí. Pero está guapísimo. Mira, que ahora vamos a pasar por abajo de la vía del tren. Pues nada, seguimos por aquí ruteando. Parece ser que es muy habitual que viertan muchas autocaravanas, pero no es normal. Es decir, es que algo mal hay, porque normalmente tú tienes que poder llenar y ya está. Entonces me dijeron que muchísimas veces es en el aforador, donde está la bomba de gasolina del depósito, una bomba sumergida que saca la gasolina para el gasoil, para el motor, que ahí se rompe una tuerca, una especie de rosca. Entonces, está aquí, creo, vamos a verlo y al menos vamos a ver si ahí está roto o no, o si es en otro sitio. Pero siempre es en el circuito del gasoil, que hay una parte que, en la parte alta, cuando si no llenas a tope no pasa nada, si llenas a tope, llenas ese puto y sale. Bueno, si no me equivoco, por lo que vi, debe estar debajo de este registro. Creo que está ahí debajo de esa tapa. Esa tapa tiene toda pinta de ser la del aforador, donde está la bomba de gasolina. Uf, ahí tienes el aspirador, ¿vale? Ya está adecentado. Si no es que vamos, que ahí la de Dios. Un tornillo.
Graba, graba. Mira, estos accesos directos al depósito. Son diferentes tubos, no sé muy bien cuáles son cuáles. Bueno, este es el conector que alimenta la bomba. Esta debe ser la subida de la bomba. Y estos dos deben ser respiraderos y retornos y cosas así. Fíjate cómo está encharcado un gasoil, lo ves perfectamente, ¿no? Exactamente. Todo esto es gasoil. Entonces, el tema es saber por dónde está saliendo. Si por este tubo, si por este tubo, si por este tubo. En mucha gente decía que lo que solía romperse era esta rosca. O sea, esta pieza redonda, rosca así, grande, se saca, se va a poner. Yo a esta no le veo roto. Y está encharcado aquí. Tiene toda la pinta, yo diría más bien, que es una de estas. Esta ya tiene mala pinta. Esta es una mal. Alguna de estas, que es la que está perdiendo. Llenando el depósito. Dale. Voy a desmontar esto. Me voy a echar que le gasoil. Parece que está sueltilla. No, tienes juego. Clavas. Aquí lo más fácil ahora es ir otra vez a la gasolinera, ir echando, no viendo, y ver por dónde sale. Sin más, lo más sencillo del mundo. Ahora voy a limpiar un poco y... Uf, esto vale un montón. Voy a dejar el papel. Y después ya lo vemos en casa con calma. Ya lo desmontaré. Y lo vemos con calma, ¿vale? Ahora no voy a acabar ahora el brico. Posiblemente después en el vídeo lo acabe montando directo. Pero ahora va a quedar así. Y ya está. Una bolsa para recoger eso. Ahora lo voy a dejar así, ¿vale? Para circular así. Y en casa, con calma, lo vemos bien. Bueno, ya pasaron unos días, voy a ir a la gasolinera, así que voy a aprovechar para desmontar aquí, limpiar y llenar. Y ir avisándole de que paren cuando eche por fuera. Entonces voy a preparar esto, limpiarlo y vamos para allí. A ver si puedo grabar mientras trabajo, porque estas cosas no son fáciles. Quiero quitar todo ese gasoil. Tengo aquí más papel. Estoy con guantes porque si no, ¿sabes cómo es el gasoil? Apesta. Ahora hay que tener esto más o menos limpio. Vale, está llenando. A ver por dónde va. ¿Te tiene pasado de más caravanas echar por fuera? Porque mejor que pasen muchas. Tiene que tener aquí rota una junta o algo. Y el otro día eché y paró y volví a echar. Yo ahí tranquilamente le di tres pistoleadas o más. Y claro, ahí me echó por fuera un montón. Por eso quería estar aquí atento y ya para rápido y así ya veo por dónde sale. 60 litros,
lleva 80, creo, aún tenía algo, debe estar a punto. Para. Fue justo con la, con el salto de la pistola, ¿no? Vale, pues es aquí. Como paré justo, no está pingando nada, pero el otro día caía por ahí, pero vamos, a mares. A mares, voy a arrancar y voy a mover un poco a ver qué pasa. Hay que ver la repetición, hay que ver la repetición de la jugada, pero yo apostaría que pierde por aquí, por la bajada a la bomba. Sé que otra vez, ahora está teniendo el depuesto a tope, yo entiendo que con las olas del movimiento no debería perder, porque lo que hace perder es la presión de la entrada del otro. Aquí dentro está la cazoleta del aforador, por lo tanto ahí no hay muchas olas, entonces no debería salir. Pero limpio otra vez y voy a circular a ver qué pasa. Creo que ya lo tengo. No está saliendo por acá, está saliendo por abajo. Si lo que hace con la presión debe salir por aquí. Lo que debe estar roto es esta rosca. ¿Vale? Entonces, fijaos ahora que me voy a mover y va a aparecer gasoil ahí abajo. Y no está saliendo por arriba, porque el papel de arriba va a seguir limpio. Vamos a hacer la prueba, fijaos. Ahí abajo. Perdón por el mareo, ¿eh? No. Ya empieza, fijaos. Por ahí ya está saliendo ahora. Ahí está, ¿lo veis? Y aquí el papel. Dios, como no sé cómo agarrar la cámara. Aquí el papel sigue limpio. Bueno, un poquito, pero no es lo que está saliendo. Lo que está saliendo es por ahí abajo directamente. Uf. Bueno, le pasaré estos vídeos a Caracol Park para que lo vea el mecánico y que confirme mi teoría, pero para mí está clarísimo, es la rosca de fuera la que está rota. Tengo que ver bien la repetición porque entiendo que además de salir por abajo, con la presión también sale por la parte de arriba, por eso encharcó el cazoleto. Pero vamos, el siguiente vídeo ya será dejando la caravana en Caracol Park. Javi, ¿qué tal? Mira, vamos a cambiar el aforador, hemos pedido las piezas a Fiat y en teoría hoy me las entregan, ¿vale? Entonces nada, se apretó y parecía que dejaba de perder, pero fíjate que la tapa esa que te mando el vídeo está rota también, entonces hay que poner todo eso nuevo. Y nada, era un poquito para que lo estaba viendo yo ahora ahí en taller y para mantenerte un poco al tanto del asunto. Un abrazo. Javi, ¿qué tal? Mira, al final te voy a cambiar el depósito porque aunque no está agujereado ni nada, la rosca de la tapa no encaja bien. Está como deformada y yo creo que esto ha estado tocado. Es decir, alguien ha cambiado esa tapa o la ha reapretado o ha hecho algo raro. Y la, pues el anterior dueño o el anterior, yo no sé, pero alguien ha reapretado ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que la rosca está como pasadita, está deformada. Y entonces, no, para que quede bien, voy a cambiarte yo el depósito, ¿vale? Ahora te mando yo las fotos. Instalaciones de vuelta de Caracol Park para recoger la autocaravana, a ver qué tal está y a ver cómo quedó el tema de la fuga del depósito. Entonces, que ya está lista la. Ya la tiene lista para salir, en marcha. Y al final, ¿quién era el aforador? Aforador, se cambió el depósito. El depósito también, sí, porque estas tapas, ¿sí? Lo que es la rosca, a veces, si se manipula, la rosca se estropea también. Entonces,
hemos cambiado el depósito. Ostras, lo del peldaño también. El peldaño... Eso es otra cosa que no lo conté. Sí. Que se rompen bastante esos peldaños. Sí, los engranajes del motor son muy endebles. Son materiales plásticos de muy mala calidad. Y eso va machacando. Lo mejor no tocarla mucho. Bueno, claro. Es llevarla al taller de vez en cuando y gastar un poquito. Bueno, perfecto. Pues nada, voy a recogerla. Lo primero que voy a hacer va a ser meterle gas para adentro. Hombre, eso sí. Quiero que todo vaya bien. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. A ti. Venga. ¿Sabes? Que estaba de coña. No, vamos a probar y a llenar. A ver que está todo perfecto. Limpio. Y vamos a ver que no pierda nada por ahí. Ahí está. Por ahora nada. Y aquí la piscina que se formaba tampoco, todo seco. Bueno, pues arreglado. Aquí una vez más vemos las ventajas de haber comprado la autocaravana en un concesionario y no en particular. Si lo hubiésemos comprado en particular, todo esto iba a ser muy complicado. Reclamarle que si era vicios ocultos, que si no, tendría una mayor garantía de verdad. Como con concesionario en un particular es imposible. Bueno, pues nada, pues arrancamos y a la siguiente aventura, o avería, ya veremos. Venga, chao.